Me has visto reportarlo varias veces y han devenido en algunos de mis videos más llamativos. La exploración urbana se hizo tan popular en YouTube que de ahí devino un subgénero oscuro y muy peligroso. La exploración extrema. O sea, meterse en lugares realmente peligrosos. Hay un sitio así en el estado de Nueva York, que se puede explorar únicamente en auto. ¿Por qué? Por si acaso necesitas acelerar y poner pies en polvorosa. Y aún así, como te demostraré en los siguientes minutos, hasta explorar este sitio en esas condiciones ha probado ser muy peligroso. Como hispanoparlantes, nosotros sabemos de lugares en nuestras propias ciudades que no conviene visitar. Pero este pueblo es diferente y muy especial, porque parece sacado de una pesadilla. Créeme, es real. El término despectivo inbred, cuya traducción escueta vendría siendo endogámico, y que se utiliza para describir a los redneck o a las personas pertenecientes de áreas rurales tenebrosas, se utiliza para retratar a Onion Town, que traducido al inglés quiere decir pueblo cebolla. Se trata de una villa en medio de la nada, y se dio a conocer porque hace años alguien la exploró desde su vehículo y subió un video a YouTube. Las cosas captadas en ese metraje resultaron escalofriantes para los internautas. Y no solo porque no hay ninguna parte civilizada en Onion Town. Esa sería solo la punta del iceberg. Se filmaron desde paisajes tenebrosos hasta situaciones como estas. Y no solo por parte de este residente, sino de varios más. Es un misterio fascinante y no resuelto, porque las conductas extrañas y las situaciones que hacen concluir evidentes problemas mentales son frecuentes entre los habitantes de Onion Town. Y nadie hace nada al respecto. Llamó tanto la atención que hubo gente que decidió hacer lo mismo, ir con sus vehículos a Onion Town y ver en persona este tipo de cosas para filmarlas y ponerlas en YouTube. El problema es que los habitantes del pueblo se percataron de ello. Desde entonces comenzaron a ponerse carteles de naturaleza agresiva por la ruta. Los habitantes de Onion Town son claros. No les gustan las personas de afuera. Y advierten que gente que no sea de ahí y se atreva a explorar el pueblo, la va a pasar muy mal. Incluso si eso llega al nivel de hacer amenazas de muerte. Hace muchos años, y se puede evidenciar por la calidad del video, un canal local del estado de Nueva York hizo un reportaje de Onion Town. Es el único medio que pudo acercarse sin que los habitantes se pongan violentos. Míralo. It's a group of these hillbillies. They're really, really frightening. There's clearly no laws there, and the police are even scared to go in. If you want to know the story of Onion Town, I gotta take these teeth out. We haven't let outsiders in until now. We're ready to let you see who we really are. Onion Town's a dead end. Come up in your car, leave in a casket.
Pero hoy día, el pueblo está bastante peor. Es mucho más lúgubre y ahora no aceptan que absolutamente nadie los vaya a molestar. Este grupo de jovencitos desoyó las advertencias y decidieron ir. El video está subido a YouTube y sirve como un ejemplo de lo que te puede pasar si vas a Onion Town. Por primera vez, lo podrás ver subtitulado en español. Pueden caerte mal porque son jóvenes, ruidosos y están alborotados. Pero ponte en el lugar de ellos e imagina que esto te pasa a ti. Okay, ready? So I'm with my bitches. And explain the story where we're going. We went to Onion Town. Onion Town's like a road full of inbreds in a trailer park, and they're like a different kind of human, and they'll like chase your car and beat you up. We're going. We're smoking right now, so I'm a little sketched that we're going here at 3 o'clock in the morning. Okay, we just made a stop, and we asked local people what Onion Road, and they explained in the next video. I'm like really scared. What do they do? I just heard. Stone the shit out of you. They'll come out. Yeah. They are they like a different kind of breed? Yes. Yeah. Much different. Like they are going to beat the shit out of you. Oh my God! Shut up. No, because I see them up there. I didn't even see them. I don't care what you've seen. Can I reverse and just see? No, go. I just want to see real quick, no! And then we'll go. No, dead ass fucking go. I'm not kidding. Go. I dead ass seen them, and if they fucking deer horns, go. They have horns. I just want to see. No. Are you fucking kidding me? Dead. If you don't fucking go, I will fucking fuck to God. Roll up your windows. Go. Go. That's it. Go away. Go. Go. Hey. Oh my God. You act like this is a joke. I'm about to have a fucking heart attack. Oh my God. Dad, I'm going! There's a fucking car! There's a car! Oh my God, I'm going! Dad, I hate you! Get the fuck out of here now! I'm going! Faster, bitch. Oh my God! No! No! They're coming! They're coming! Go! Go if you don't stop! Go! Go! They're coming for us! No! Call 911, hurry no, up! No! Why would you be expecting? Ah! No! They're coming for us! Oh my God! He's pulling over! Sven! Go! Ah! You're gonna get killed! He's trying to run all off the road! Go! Sven! Stop the car! You need to go! Stop freaking out! No! Go! Call 911. Go, go! You need to go! Sven, I hate you right now, yo. What are you doing? Run him over. Go around him! Go! He's getting stuck. Oh my God! I'm going. Get the fuck out of here, Sven. Oh my God! He broke your window. It's fine, I have insurance. Go! Go! Just get the fuck out of here! Go! He broke the fuck out! Coming! Pull in somewhere! Pull in somewhere, Sven! Please! I am! Shut up! Shut up! Go to McDonald's now! Pull in there! Come on! He's coming! I'm running in! I'm running in the bathroom! Go! 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 No, you're not! No, you're not! Shut up! Sven, what are you doing, dude? Pull over now! Get out, Paige! Get out and run in! Don't run in. We did it. ¿Tú te atreverías a hacer exploración urbana en Onion Town? Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días
a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. La ambientación musical ha sido cortesía de Felipe Carvajal Zamorano. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.